los que llegaron para reforzar precisamente esta situación con los contingentes que llegaron aquí a Cananea, bueno, pues trajeron más federales para acá. Van armados. Ahí se puede apreciar que traen armas largas. Y también sus escudos, sus toletes. Nuevamente, como antier, no sacan fotos. Todo en orden. Cananea, Sonora, 6 de la mañana con 20 minutos. Nos encontramos en uno de los cruces donde se reúnen trabajadores. Más abajo hay cientos de ellos, hay muchos más acá de este lado. Ya están abordando camiones y la Policía Federal custodia este transbordo. Aparentemente se trata de los trabajadores que están entrando a hacer trabajos de rehabilitación dentro de la mina que continúa tomada. Y también policía estatal. Vamos a salir en sus fotos. Estos son los camiones en los que estaban ahí. ¿Y cuál es el reportaje? Pues ahorita el que están ustedes cuidando a los trabajadores aquí en este transbordo que están haciendo hacia algún punto de las minas de Cananea. Esa es la única intención. Hemos recibido una invitación ya, una vez que nos hemos acreditado formalmente como miembros de la prensa nacional y como directores de Notidiario TV y como corresponsales del radio del programa de Abraham Sabludowski de la A a la Z aquí en Sonora, Radio 13 en la Ciudad de México. Bueno, pues nos creyeron por fin las fuerzas federales y nos han invitado a seguir de cerca su trabajo. Entonces, 6:30 de la mañana, todos los días, es la salida que se tiene que hacer aquí. De esta manera, usted está viendo algo que no se había filmado ni se ha presentado, según lo que nos comentaron los mismos federales. Este es el despliegue que se hace todos los días a las 6:30 de la mañana para poder garantizar la seguridad y el acceso de los trabajadores que fueron subcontratados o recontratados o contratados, como usted quiera llamarlo, por Grupo México para comenzar trabajos de rehabilitación. Eso es un hecho. Ya se van. Los camiones ya están cargados, ya es en cualquier momento parten. Aquí de este lado, lo que se alcanza a ver hasta allá abajo es todas estas personas que están tratando de ser contratadas. Estos están pidiendo empleo a empresas terceras. Esos son otros, esos son aparte. Esos todavía están buscando chamba. Estos son los que ya se van. Este es los que van a la puerta 2. Ahí va la gente. Ahí van los federales. Esto no se ha presentado en televisión, estos son imágenes inéditas. Este es el despliegue que se hace en Cananea para que la gente pueda entrar a trabajar.
son todos estos. Estos son los trabajadores que están para lo de la rehabilitación de los accesos a la mina. Ahí van. Son un buen. Esos van a otros lados. Acá vienen más. Este es el 9. Con esto queda demostrado entonces que hay movimiento dentro de la mina de Cananea y que tiene que utilizarse a los federales para que esto pueda ser posible. Este es el destino a donde conducen a la gente. Entran por detrás a las minas, entran por este acceso. Ahí van los federales, ya entraron los camiones. Aquí hay más federales cuidando el acceso. Son imágenes que no se habían visto en televisión. Thank you.